¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Hoy vamos a seguir un rato el Insight. Me voy a acercar un poquito más la cámara porque siento que me veo muy chiquito. Estoy chiquito, no puedo. ¿Sí me escucho bien? Ok, perfecto. ¿Ah, tú lo estás viendo? Probando, va. Aquí demostrando, bye. Ya, listo, ok, estamos en vivo. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Hoy vamos a seguir jugando, como dije, el Inside. Aquí tenemos una morra desnuda. Amor. Nada. Aléjate de mi amor. Tú chingas a tu puta madre. Oye, hija de... Ahí está, 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 ahí está. Llégale. Soy muy pequeño para tener coito todavía. Uf, casi. Córrele, huye, huye. Bien, bien, bien. Ahora sí, no tienes excusa para no dejarme pasar. ¿Ya? ¿Ya se murió? Sí, ya, ya se murió, ya se murió. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad. Au. Bueno, salgamos. Vamos, come on, vamos todos allá. Vamos a la obra en una sola maniobra. ¿Alguien se acuerda de dónde es la de caminando, voy por la ruta 32? Caminando, voy por la ruta 32. Lo tengo muy presente ese recuerdo, pero no recuerdo dónde viene. ¡Santa madre de...! No morí de pura suerte, ¿eh? Caminando, voy por la ruta 32. Caminando, voy, pero no sé a dónde voy. Caminando, voy, esta es la insurrección. Caminando, voy, de nada la reacción. Pero sé que la vida a veces termina si tú decides que tú quieres ser. Ni siquiera sé qué estoy cantando. Pero caminando, voy por la ruta 32. ¡Apágate! Okay.
Jálala con fuerza. Gracias. Ok, si era para ahí, si era para ahí. A un sitio que no está en el mapa, no importa si no hay dinero. Yo tenía muchas ganas como de recordar animes viejos. O sea, pero no sé, o sea, como por ejemplo ganas de un Digimon. Ahorita estaba recordando otro. Bueno, no es un anime, pero sí es, o sea, ya películas de antaño que sacaron como su juego. O sea, por ejemplo, Harry el Chucho Potter. Hey, ¿quién es Scarlett? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué te cuenta la vida? Cuéntame, mi pequeño amigo Silvestre. Es... Silvestre. Me pregunto por qué Silvestre hablaba como zipizapo, o sea, hablaba como si se hubiera mordido la lengua toda la vida. Wow, este camino está muy grande, ¿eh? ¡Tú puedes! ¡Escala! ¡Escala! Au. Okay. Subiendo la escalera del triunfo me lleva a la verga. Ahora no, yo me ofusco, solo estoy bien pendejo, pues me puedo equivocar. Pero lo que tú y yo teníamos no se va a quedar. Ahora sí. Mezco y salto. Me mezco y salto. Uy, sí llegué. Pinche niño parkour, güey. O sea, el güey está mamado. Lo verás todo lo flaquito que quieras, pero el güey, o sea... Bueno, síganme. Díganme todos, el camino hacia la vida es el camino hacia el Señor. Por la verga. Me hubiera dado mucha risa que como yo me caí, se hubieran caído todos los demás. Eso me hubiera encantado. Me hubiera dado muchísima risa. ¿Será que me tienen que subir aquí? ¿Bebé? Gracias. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Ando muy musical el día de hoy, o sea, ando como con muchas ganas de estar cante y cante y cante. Hip hip, hip hip, hurra, hip.
Hip hip, hurra, hip hip, hurra. Muy bien. Lanzamiento de niño. O sea, al menos no son tontos en el sentido de que... Y dame un beso grande, muy grande, grande, grande. Con vos a mi lado, lo habría buscado yo. Y dame lo que quieras. Estoy muy relajado, chicos. Va a faltar uno, pero no sé cómo despertar a este. Dame cariño. Genshiro, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Ay. ¿Todo bien? Ando un poco cansado. Ando muy musical. Ando como en plan de estar cante y cante y cante. Como que ya hace falta un stream musical. Lo más que tengo la guitarra, así que sería full karaoke. Oh, tenía que arrastrar su cuerpo. Ven, Felipe. Felipe, ven para acá. Vamos. No es hora de dormir en el trabajo. Me siento enfermo. ¿COVID? ¿Está? O sea, siempre aparece ya la respuesta automática a me siento enfermo o estoy enfermo es... ¿Qué tienes? ¿COVID? Con vos cerca a mi lado. ¿Cómo que todavía faltan? Se te ve en ese ángulo, es que no pareces tú. Es por la también iluminación. O sea, realmente es la iluminación. Como tengo el foco justamente acá arriba, realmente no me ilumina bastante bien, que digamos. O sea, es una iluminación medio rara. Right from Turquoise. No, todavía me faltan, ¿no? O sea, todavía me faltan bastantes. Tengo mis propios minions, güey. O sea, esta madre tengo mis propios minions. Ayuden, súbanme. Minions, minions. Láncenme. Okay, eso está muy cool. Eso está muy cool. Eso está muy, muy cool. Vamos a dejar que agarre velocidad. Casi. Bajen. Puta inercia. Ah, pues puedes tomar un laxante. Cerca, maldita sea. Puedes tomar un laxante. Recuerda, mientras más fibra tragas, más dura es tu caca. Ayúdenme, concha su madres. Ah, bueno, puedo subir por acá. Ya deberían estar todos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Es como una combinación.
Alcatraz, pues Villamar. No había destruida, dame lo que quieras. Me gustaría que pudiera hacer con estos güeyes. Chinga tu madre, todavía faltan cuatro. Minions, vayan, tenemos que apoyar a varios. Tenemos que apoyar a los varios. Yo sé que ahora veo del tamaño normalmente. Y ustedes ahora son crisis. No alcanzó para meterles el color. Estamos en quiebra. Disney quiso comprarnos y no quisimos. O sea, podemos entender que realmente no tenemos mucha ilusión. Ajá, ¿entendieron la referencia? Ajá, ajá, ajá. Sube, sube a mano parada, a mano parado, para el otro lado, para el otro lado. Sube la mano para arriba, mano para abajo, para otro lado. Salta. ¿Dónde está ese niño Rafa? ¿Dónde está? No, pues no entiendo. O sea, al menos de que quiera realmente que caiga por aquí. Oh, tal vez era así. Minions, necesito que me ayuden. La mano en la pija. No, no tengo la mano en la pija. ¿Qué? A ver, vamos a probar las formas, porque no sé si lo que quiere que haga es de que caiga yo justamente encima de esa madre. O lo que quiere es de que me vaya por lo que hay del otro lado de esto. Ah, bueno, del otro lado hay muerte. Sube la mano para arriba, la mano para abajo, sube la mano para arriba, mano para abajo. Entonces, ok, entonces lo que quiere que haga es que caiga justamente encima de esa cosa, entiendo. Ahí está. Necesito que me apoye contra el doctor de Farios. Because I'm happy and now can you see? Happy between the roots. Caminando, caminando, caminando aquí hoy. ¡Oh! ¡Oh! Me doy cuenta de que tengo que hacer el mantenimiento para dos, pues la PC para Play 4 me da mucho miedo tratar con la Play. ¿Por qué no le, o sea, por qué no llevas un lugar de personas que te puedan apoyar? Ah, era subir. ¿A dónde chingados voy? No, neta, ¿a dónde chingados estoy yendo? Oh, ahí. Dos cosas son ladrones. No son ladrones, son gente que se especializa en eso. Ah,
es que le falta fuerza. ¿Sí? Bien, 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 vámonos, vámonos. Qué forma tan inteligente hasta cierto punto de mezclar las dos dimensiones. Así que me llevo a los minions. ¡Vamos, minions! Tú la pera en la papaya. Mi para tú. Caminando voy aquí en esta vida infeliz. Y cuando despierto un día a la noche, de la noche. Te amé. Te puse el cielo. O sea, es que técnicamente no tendría por qué fallarte si lo único que haces realmente es... Entra. Bien. No, se me cayó el casco. What the? ¡Hala! Hicieron cagada. Ok, sí se puede. ¡Llego! Vamos a esperar a que pase el siguiente. ¡Ah, su puta madre! Apenas. ¡Uf! ¿Qué putas fue eso? Es que está muy cruel este pedo. Este es puro timing. Este es puro timing. Este es puro calcular el tiempo. Es puro calcular el tiempo. Golpea.
Okay, esta parte está creepy. O sea, esta parte oficialmente está creepy. No. Ah, qué complicado. Que esté más alto. No, no da tiempo, no, no veo. ¿Qué tengo que hacer? O sea, es que realmente esto da un poquito igual. Fuck. ¿Alguna idea? Vamos, apúrate, 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 no. Ah, es que es eso, o sea, esto es lo que tengo que hacer, pero no sé cómo. Al menos de que esta cosa esté tan culera como para obligarme a hacer esto en el timing correcto. No. Qué pinche complicado va a estar esto. Necesito que cuando vaya, apenas vaya a pasar. Uf, uf, uy, uy, papá, papá, papá. Ya. Golpea. Uf, okay, sí, sí, sí. Bien, 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 bien. Yeah. Joder. Wow. Okay, eso no me lo esperaba. Este. Ah, okay, ya. Prende. Ah, chinga tu madre. Ah, no. ¿Qué? O sea, yo me la voy a llevar hasta el infinito, o sea. No me tengo que esperar este brazo. Uf. No, fuck.
Por desesperado. Por desesperado. Y encima tengo que volver a hacer lo del brazo robot. ¡Puros! Por unos milímetros, maldita sea. Listo. Bien, bien, bien. Dime que ya, dime que ya, dime que ya. No. ¿Ya? Ya, ya, creo que ya no voy a explotar. Okay. Llévame. Ay, tenía muchas ganas de jugar el Dead Space, pero estoy trabado. O sea, el problema es eso, o sea, porque estoy trabado, porque estoy trabado. No, pero estoy trabado en una parte. Ah, fuck. O sea, estoy trabado en una parte donde no puedo avanzar porque me quedé sin munición. Aquí me voy a morir, pero era porque no sabía que ya estaba jugando. Sinceramente no sé cuánto le faltará. Esto, por favor. Okay. Ay, Dios, qué puto susto. Qué susto. No pasa nada, pero sí me sorprendiste. ¡No! Claro que sí. Ok. Estamos en una especie de laboratorio. Ok, vamos como... Vamos todos allá. Vamos a la obra en una sola maniobra. Que por nada del mundo. O sea, no sé, por ejemplo. O sea, no me imagino a Robbie Williams como Barney. Ah, ya entiendo. Al revés. ¡Uy! Ah, joder. ¡Uy! Acá está la morra desnuda. Nada, Andy Gomo me jugó una broma.
Listo. Entonces aquí prendo esto. So, esto mucho perro. No quiero coito. O sea, es que es imposible. Es que es imposible que le gane el agua. Algo me estoy saltando. Hay un paso que me estoy saltando que no estoy entendiendo. Respira. Una, dos. A ver, hija de tu madre, atrévete, atrévete, tete, y ábrete el ojete. Uf. A ver, si tantos ovarios, cógeme, te reto que me cojas, mujer, te reto. Ya ves, no puedes. ¿Por qué? Porque soy super virgen. Es... Vámonos, pues. ¡Oh, no! Mucho los niveles de Nightmares, o sea, pero muchísimo. Otro es otro juego que igual tengo descargado, pero que no... ¡Diego! Qué creepy. Qué creepy y estresante. Ah. Ver que no estoy eso, chica. ¡Tócalo! O sea, me refería a que toque el botón a él. O sea, lo que no entiendo es cómo engañarla. O sea, algo tengo que hacer con esto. ¿Se cayó el stream? No. No, me volví a agarrar. No, yo sí tengo wifi. Ah, no, es, no estoy entendiendo. Chicos, estoy en problemas, no sé qué hacer. Y es que no entiendo que esto vaya para allá.
puta verga. Tú la pera en la papaya. No mames, ¿de dónde salió? Ideal si es esto. No entiendo yo qué gano aquí. O sea, es que lo ideal sería eso, o sea, que esa cosa me llevara más rápido de lo que me lleva a ella, pero... O sea, sé que esto es lo que tengo que hacer. No sé cómo y en qué orden. Creo que todo este pedo es para que ella me dé tiempo de... Pero es que ya nada demasiado rápido. O sea, ya nada demasiado rápido. No tengo idea. Sinceramente, no estoy perdiendo completamente la idea de qué hacer. Despierta, pero yo soy aquí, todavía llego yo más rápido que ella. Sí. Ahí me dio más margen de distancia. ¡Oh! ¡No! ¡No estuve a nada! Entonces, a la vieja le gustan las patas. Ok, entiendo. Tengo que dejar que me chupe las patas para tomar suficiente tiempo para que no me coja. Me parece un trato justo. Patas a cambio de sexo. Se queda la última vez que toqué agua. Entonces ahorita... No, valió madre, qué pendejo. Ya. Ok, esa me la merezco. Sí, fue error completamente mío. Qué munga, güey. Entonces vamos a ir atrayéndola, metiendo mis pesitos. O sea, ahí lo pude haber hecho perfecto, pero la cagué, o sea... O sea, la morra detecta la última vez que toco agua.
Esto, papá. Papá, me la peló. Me la peló. Me la super peló. Uf. Yo pensé que nos íbamos a acabar este Inside de un stream más. Pero la verdad no creo que ya tardemos tanto. Yo creo que ya no tardamos mucho en cerrar el en vivo. Así que si no nos lo pasamos, probablemente nos lo pasamos en el siguiente ya seguro. Vamos a ver si nos quedamos en alguna parte donde nos quedamos atorados o que veamos que vaya bien. Y si no, pues ahorita ya seguimos. No me gusta el hecho de que pues obviamente no me puedo dormir tan tarde ni terminar tan tarde porque pues ya ahora sí estoy trabajando. No, pinche morra. Pinche vieja pañalera. Ay, carajo. Okay, necesito que vengas para acá. Hace falta muchas cosas configurar para jugar Metroid 10. Pues el siguiente que tengo pensado, estoy pensando el Zelda por un Kirby. Pero necesito terminar algunas series del Xbox para empezar a hacer series diferentes. Tómala, papá. ¿Cuántas de esas hay? Sí, puede ser. Después de Kirby sí definitivamente iré a un Zelda, pero no sé, es que el cuervo también me pide Zelda. Pero estoy pensando Kirby porque le quiero mostrar Kirby Andy. Oye, no, 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 vete a la chingada, vete a la chingada, ya solo quiere tener coito conmigo. Sea, todavía no he muerto. Ahí me morí. No, no me he muerto. ¿O sí? No, no me he muerto. Voy a terminar. Tal vez, tal vez. No me he muerto. Serás tú mi ser amado. What the fuck? Wey, eso está fumadísimo. ¿Qué pedo? ¡Qué chingados! Despierta, güey. ¿Aquí acabó el juego o qué pedo? Todas son iguales, nada más te quieren por tu pene y se van. O sea, todo el tiempo que se estuvo ahogando en el agua era puro mame. O sea, era puro pedo de este güey. Realmente sí aguantaba los putazos. Y simplemente cortaban la cámara al hecho de que ellas no me buscaban ahogar. O sea, simplemente fue de que. ¿Qué es esto? Pues no estaría mal un Kirby. No estaría mal. No, no estaría. Te digo, no, 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 o sea, ok. Podría ser un Kirby y después un Zelda. Podría ser un Kirby y después un Zelda.
Obviamente ya sé qué Kirby va a ser, o sea, sin pensarlo dos veces es Kirby 64. Me siguen los peces, ahora soy Aquaman. Hola sirenita, pues yo sí canto bajo del mar. Bajo del mar, bajo del mar. Te van a agarchar, después a dejar en bajo del mar. La zorra esta se... La zorra esta se... Con la zorra esta forniqué. Esta me cogió y luego se fue. Pero fue divertido, también adictivo. Bajo del verga. Es... What the fuck? Sigamos cantando. Bajo del mar. Oh, ya entiendo. Ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo. Uf. Ahora tengo el poder de yo. Bajo del mar respira bien, pero no importa. Pero no importa si te comportas y lo haces bien. Sube. Olvida que aquí te agarran como con taser. Lo olvidé, lo olvidé, lo olvidé. Ok, hay más distancia de un lado a otro y puedo ir mejorando. Ok, ok, ya, ya entendí. Ya entendí, ya entendí, ya entendí. Ya entendí, ya entendí, ya entendí. Ya dice, ya dice, ya dice. O sea, uno pensaría que sería al revés. ¡Qué cool mecánica! ¡Qué buena mecánica! ¡Qué buena mecánica! ¡Me gusta! ¡What the fuck! Y me agarró del pie. Juraría que ya estaban bien posicionados. O sea, pero es que las mecánicas aquí de luces y sombras sí están bien hechas. ¡No! ¡Ya la cagué! ¡Ya la cagué! ¡Ya la cagué! ¡Ya la cagué! ¡Ya mejor me mato! Ah, todavía me agarró del brazo. Sí, una vez ya la cagaste. ¡Ya, ya! Acuérdate, es esperar aquí. Después que pase la luz, ya actúas. Asegúrate dónde está justamente el medio de la sombra. Y donde ves la sombra te metes. Ese. Uf. Okay, de aquí no la muevo ni de chiste.
Protégeme. No, ni de chiste. Tengo que ponerlo más cerca, joder. Yo quiero luz de luna para mi noche triste, para contar mi vida, la ilusión. No, 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 lo estoy... ¿Qué haces, pinche morro? ¿Qué haces, pinche morro? ¿Lo estás haciendo al revés? Che, vato inútil. ¡Ah, qué coraje! ¡Qué coraje, qué coraje, qué coraje, qué coraje, qué coraje! ¡Ah, joder! Ok, llevamos 3 muertes. Sí, tampoco puedo hacer un stream tan largo, más que nada porque es lunes. Y por cuestiones de trabajo, pues obviamente igual necesito descansar. Pero sí, al menos probablemente de aquí al... probablemente descanse el miércoles. Pero estos días va a estar habiendo stream. Casi todos los días. Porque tengo que reponer el que me faltó la semana pasada. ¡A la perga! Bien, 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 bien. Ya, fuga, 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 fuga. Vámonos, vámonos, vámonos. Es que no sé qué tan cerca estoy del final. O sea, porque ya esa morra ya me ayuda. O sea, ya es mi pana, ya es mi amiga. Ya tengo el poder de Aquaman, de respirar bajo el agua. Es un tanque, ¿no? Es un simple tanque, solamente es para evitar morirme de la caída. Esto. Cerca, ya vi lo que tengo que hacer, ya vi lo que tengo que hacer, ya vi lo que tengo que hacer. Para que nunca se vaya. Esto. Qué bien pensada la mecánica, qué bien pensada la mecánica. ¿Qué pasa si le aprieto sin nada? ¡Uy!
Uy, se eleva, pero no sin una, sin una guía. ¡Qué bonito! Ok, entonces... necesito... o sea, entiendo que eso nada más era para enseñarme cómo lo tenía que hacer. ¿Y por qué puedo bajar por aquí? ¿Por qué me permite regresarme tanto? ¡Oh! ¡Porque este es el tanque! Pechechitos. Vengan, pechechitos. No, no quieren pechechitos. No veo nada para recoger. Intuyo que algo tengo que hacer con el cubo aquel. Lo que sé es que no tengo idea de cómo subirlo. Ok, debo admitir que se debió matarme. Casi, casi, pero soy bueno. O sea, casi, casi, pero... pero qué listo soy. O sea, ahí no. Sí te hace pensar un poco, ¿eh? O sea, realmente no es como de que digas así, es súper, hiper, mega fácil. Me gustaría que me diera más tiempo para cerrarlo. Yo me quedaré viéndote un rato. Este de un momento a otro, se volvió renta y relojo. Ah, pero de hecho ya no tardamos mucho. Aquí está el botón que tengo que apretar. El papapapara es como una especie de como de catchphrase sin querer. O sea, para mí, o sea, siento que la digo demasiado. Por aquí vine, ¿no? Sí, por aquí vine. Entonces... ¿qué pasa si...? No. Entonces, lo que tengo que hacer es, de alguna forma, subir este. Pero debo centrarlo bien. Ok, ahí ya está. ¡Oh!
y yo vuelvo a subir por el tanque, claro. Me gusta. Sí, porque ahorita yo estaba pensando, y ahora como yo chingado subo. Pero sí es cierto, o sea, yo puedo volver a subir por el tanque. Y ahora está fácil, ahora lo único que tengo que hacer... No sé si va a funcionar. ¿Funcionó? Soy el puto amo y a la madre, hay muchos cuerpos colgando. Ah, no, no están ahorcados. O sea, tienen madres en la jeta, son minions. Tú la pera en la pa... ¡Oh! Se movió, sigue vivo, putos. ¡Qué raro es este juego! Tú la pera en la papaya. ¿Me morí? ¿Por? O sea, ya vi que de todos modos se cae. Entonces, saquemos las dos. Oh, por eso, porque no tenía que hacer eso. Oh, qué buen aprovechamiento de los recursos, O sea, juega bastante bien con las tres dimensiones. O sea, a pesar de ser un juego técnicamente en dos dimensiones, o sea, juega bien con la dimensión de arriba también y hacia abajo. O sea, no es un plano como tal, sino de que es un movimiento constante. Ok, aquí qué pedo. Chica del apartamento 512. Ah, caray. Entonces, si yo... llego hasta acá... debería poder hacer algo con alguien, creo yo. Ah, no, qué tonto. Aquí ya estoy nadando, entonces lo único que tengo que hacer...
aquí y conseguir algo de acá. Que me pueda ayudar. Ok, eso es diferente. Bien, entonces obvio, obvio. Sabía, sabía, soy un genio, soy un genio. Me siento muy feliz por saber resolver esto. O sea... ¡Au! ¡Muérete! ¡Hala, Dios! O sea, me azotó la jeta contra el pavimento. Ok, vamos a dejar que estos pasen. ¿Qué hace un niño ahí? No entiendo cuál es la lógica de este juego. O sea... Sinceramente, o sea, en el sentido normal de la palabra, de que no entiendo de qué trata como tal. Me gustaría tal vez ver alguna teoría o algo así de que me explique exactamente qué es. De qué es lo que trata esto, porque nada, sí está raro, o sea. Sí está muy bizarro este juego. ¿Por qué me miras así? Ti, 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 mientras me he visto sin ti. Tu, 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 tu. Ay, recuerda bien este cuerpo que fue tuyo para amar y engañar. Ya no te mojes los labios. Dime si no ves tus caras. Ay, eres tan bella y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después. Y yo que te deseo a morir, ¿qué importa? Esta es la última vez. Digo, ando muy musical el día de hoy. Pues el orgullo puede esperar. Listo. Listo. Genio. Ay, creo que últimamente mis memes favoritos han sido los de objeto pastel. Pero que es algo súper, súper raro. Por ejemplo, hay uno donde están picando a Jesús y ponen objeto pastel. Creo que es a una niña que le están cortando las manos. O sea, sí están turbios, o sea, sin mentir, sí están turbios, pero... ok, vamos para abajo. Verga, es que no sabía que ese era... Ahí dejaba de haber agua. Me debo ir por acá para poder encontrar mi salvación en Cristo. Mi salvación. No sé si hice demasiado ruido y ya me cacharon. Creo que no. No. Ay, es... Hay una forma de que subir el agua ahí. Ah, pa, 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 para. Ah, no
donde puedo encontrar. Debería grabar el parapapara y ponerlo como un sonido del canal. Siento que sí lo digo lo suficiente como para... Siento que sí lo digo lo suficiente. ¡Uy! ¡Uy! ¡What the fuck! ¡Oh! Ya ni siquiera necesito el casco. Minions, acompáñenme. Tú, la pera, en la papaya, tú, la pera, en la papaya, pero tú, la pera. Esto, un poquito más por acá. A la una. A las dos. Hip, hip, hurra. Hip, hip, hurra. No, algo falta. Están bien raros, güey. Yo creo que vamos a hacer este puzzle más. Ay, qué chingados, hay brazos. O sea, no cuerpo, sino el puro brazo. No, es que técnicamente no debería estar más. Tú, la pera, tú, en la papaya quiero tú. Tú, la pera, en la papaya quiero tú. Tú, la pera, en la papaya quiero tú. La pera, en la papaya que... Mira cómo tengo que empezar a tirar rápido mientras que se repare, ya se va a quedar, no lo puede alcanzar porque yo soy ese rey que yo lo puedo hacer. Es que no llega. Hip hip hurra. ¿Será que no son suficientes? Debería, ¿no? No, no llego. Chicos, creo que lo voy a dejar aquí. Según yo, ya este... O sea, me está pasando lo mismo que con House Flipper. Que era como que yo pensaba que nada más iban a ser dos episodios y... terminaron siendo realmente tres. Creo que va a pasar lo mismo con Inside. Me sorprende, según yo... Según yo, Limbo era más grande que este. Y Limbo fueron dos streams. Está raro, está raro, está raro. Al menos que... ¡Oh! ¿Y ahora por qué bajo esta? ¡Va a estar más abajo! ¡Uy! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno! Me gusta, me gusta, me gusta. Vamos ya, vamos ya. Vamos, vamos, vamos ya. Vamos ya. La cabra, la puta de la cabra, la madre que la parió. Hey. Llévame. No entiendo, se supone que eso es lo que tenía que haber funcionado. Vamos a hacer una revisión más. Ah, no, qué tonto.
Lo que tengo que hacer es nadar en el techo, dejar que ellos me sigan, bajarme donde esté el botón, presionar el botón y que me cachen ellos para evitar morir. Ahí está. Todos. Todos, vengan. Minions, vengan aquí conmigo. Vamos a acabar con el Imperio Romano. Uy, ahí se murieron. ¿O no? Gracias. Cárguenme. Gracias. Era para como que recuperar a mis minions. Wey, qué chido. Sí, se siente como que tengo minions. O sea, es como que minions, pero más creepy. Que si lo piensas como tal. O sea, si no fueran caricaturas, o sea, está creepy. O sea, porque son güeyes que van semidesnudos, wey. O sea, que tienen hepatitis B, wey. Y muchos nada más tienen un ojo, wey. O sea. ¿Qué me impide pensar que son experimentos humanos creados por Gru? Ay, no sé cuánto falta, sé que no falta mucho, pero... No sé. Es que siento que falta más de lo que realmente aparenta. Creo que lo vamos a dejar aquí. O sea, al menos de que encuentre una solución ya rápida a esto, creo que lo vamos a dejar aquí. Porque estoy seguro que faltamos a nada del final del juego. Estoy completamente seguro. Pero por ejemplo, aquí ya estamos regresando al otro lado. O sea, traigo mi orden de minions, sí, pero ¿de qué me sirve tener un ejército si no tengo amor propio? O sea, ¿de qué me sirve tener este ejército si no sé para dónde tengo que avanzar? Y la verdad, sí se está haciendo algo tardecito. Me costó un huevo agarrarlos como para que uno se quede acá. Es que aquí no puedo caminar hacia esta dirección. No, yo creo. Vamos a dejarlo aquí, chicos. Voy a dejarlo aquí. Chicos, los quiero un chingo. Vamos a hacer una raiciña. ¿Quién está conectado? Podemos hacérselo a la bruja. Ah, hacerse la Cry. Tiene rato que no. Cry. Roach.
Rochita. Chicos, los quiero un chingo. ¿Cómo que no? Ah, qué pendejo, no puse el comando raid. Cry. Ahí está. Listo, chicos. Pues, los quiero un chingo. Nos vemos la siguiente vez. Ya la siguiente vez nos vamos a acabar ya Inside. Estoy seguro que estamos casi por el final. Han de quedar como unos media hora, 20 minutos de juego. Pero siento que es un buen momento para dejarlo, porque si no se va a hacer más tarde. Y la verdad ahorita sí ya no estoy avanzando con tanta gracilidad. Así que, chicos, nos vemos. Bye.